Suena el himno de Eslovaquia. Suena el himno de Marek Hamšík. Oh my fucking gosh. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, my boys. Let's go. ¿Estamos activos o no? Estamos activos. Ya digo FSR. Ya está la gente sonriendo. Ya está la gente sonriendo cuando llega FSR. Cuando llega FSR, la gente sonríe. Go, 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 go. Let's go, let's go, let's go. ¿Qué tal, Saúl? Grande, Alex. Pedro, bienvenidos, bienvenidos de vuelta, Javi. Venga, rápidamente saludando en el chat. Quiero ver a los panas activos de nuevo. Va a sonar el himno de Polonia, ¿eh? Bueno, en verdad queremos que empaten, o sea que no celebro ningún himno, ¿sabes? ¡Vamos! Madre mía, Glick, te pega una hostia, te arranca la cabeza, Glick, ¿eh? Glick, te pega un bombazo, te arranca la cabeza. ¿Ponemos una predicción? Perfectísimo, FSR. Gracias por recordármelo. Siempre atento, FSR, ¿eh? Para que los panas tengan sus cositas. Al descanso. Vamos a poner de preferida o de más potente a Polonia. Como opción única. Y como opción de empate o Eslovaquia. Venga. Ahí tenéis predicción. A 5 minutos, ¿eh? A 5 minutos, ¿eh? A 5 minutos, ¿eh? ¿Te dio tiempo a trabajar algo? Pues mira, básicamente solucioné 3 problemas que había y encontré otro problema. Así, en cosas rápidas, pim pam, pim pam. Sí, oh, sí, sí, a ver, tengo el trabajo. ¿Qué decirte? Lo que hago. A ver, pasen dos cosas. Lo primero es que lo hago muy bien. Lo hago muy bien. Y lo segundo es que sé lo que tengo que hacer. Entonces, me da miedo Lewandowski con la cara de serio. Cuidado, ¿eh? ¿Qué lo viste en mi Instagram? Lo viste en mi Instagram, ¿verdad? Reconoz que lo viste en la historia que acabo de poner en Instagram, seguro. Anuncios sanos. Venga, perfecto. Muchas gracias por el anuncio. Se nota la calidad. ¿Hiciste el resumen de TikTok del partido anterior? Sí. Sí, sí. De hecho, tiene... Déjame verificar, pero... Sí, ahí está. A ver, no lo vio mucha gente. Es que TikTok, la verdad, que la gente a mí no me ve mucho. Pero yo los voy a seguir haciendo, ¿eh? Yo los voy a seguir haciendo. Yo voy a seguir ahí haciendo los resúmenes en TikTok para que los panas se echen una risa. Hola, ¿es aquí donde se celebra una victoria de Suecia? No. No, 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 no. No, 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 no. Negativo. 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 Ahí están Hamšík y Robert, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vaya dos pepos, ¿eh? A ver, Hamšík, sí que es cierto que hay que ver cómo está, porque desde el Napoli se piró para China y ahí perdimos un poco la pista de la cresta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, alineaciones. Dubravka en portería, defensa de 4 con Evokan, Skriniar y no sé qué más. Mac, Hromada, Kuko y Haraslin en el centro del campo. Y arriba Hamšík y Duda. Hamšík y Duda. Skriniar, Satkai, Pakarin. Tenemos en el banquillo a Vavro y a Grosowski. A ver, Polonia. Madre mía, Lewandowski. Szczęsny, Rybus, Bednarek, Glik, Barecheski, Linetti, Krychowia, Klitsch, Zielinski, Lewandowski, Jochwiat. Jochwiat. Joder, qué nombres, loco. Qué rico, iría bien un empate. Sí, aquí bancamos el empate, gente. Chat, queremos el empate, chat. Chat, queremos el empate, ¿eh? Chat, queremos el empate. Y a una mala, si me pones en una mala, prefiero que gane Eslovaquia. En una mala, ¿eh? Porque creo que es más fácil ganar a Eslovaquia que a Polonia. Creo. Creo. Habla por nombres. Obviamente, si están aquí los dos, cuidado. Por algo será, ¿no? Cuando termine Polonia, vas a parar...
directo o vas a seguir para analizar la alineación de España. Os explico, Pablo. Pararemos y reanudaremos antes. Visteis que ahora acabo de reanudar a las 6:05. En el partido de España reanudaremos más o menos hacia las 8:30, 9:25. Y analizaremos la alineación y hablaremos de la previa y nos envenenaremos a tope. Correcto, correcto. ¿Qué tal, Lopi? ¿Quién quieres que gane o empate? Empate, Jorge. Empate, 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 empate. Felicidades por el partner que te va a dar el puto Twitch. Grande, Borja. Pues no, el partner ya nos lo dio. El partner ya lo tenemos, el verificado. Ya lo tenemos ahí. Eso es. Eso es, eso es. Estos están en el grupo. Estos son del grupo de España. Estos son el grupo de España, ya, gente. Esto es el grupo de España, ¿vale? Muy importante que lo tengamos ahí presente. Es el grupo de España. Estos son nuestros rivales. De aquí, básicamente, va a salir seguramente un equipo que acompañará a España a la siguiente ronda. Porque yo creo que del grupo de España lo lógico es que pasen España y Polonia. Creo. Creo. Espero no, gafar. Y que luego pasen Suecia y Eslovaquia. ¡Grande Puerma! Bueno, esos panas que están por el chat, que saluden, oh. Oye, los panas que estáis en el chat, saludar ahí, que lo vea yo. Que lo vea yo. Que lo vea yo, que lo vea yo. Que dejen ahí un saludín en el chat, que lo vea yo, venga. Y los que seáis nuevos, pues seguid ahí el canal. Primero que marque Eslovaquia y después cuando esté cabreado Lewandowski que marque. Hombre, yo dije empate, pero un empate con goles sería dulce. Un empate a 3 me sirve para ver goles. Pero que no meta hat-trick nadie, que nos quiten el bicho de Villa. Empate a 4 me sirve. ¿Ya trabajaste? Bueno, hice ahí un par de cosas. No hice mucho más. Todavía me queda por trabajar casi 2 horas hoy. Casi 2 horas. Que les dejaré para por la noche casi seguro. Porque a las 8 lo que haré será prácticamente una ducha, cenar. Cuidado. Cuidado. Uf. Acaba de salvar el central un gol. Acaba de salvar un gol. Eslovaquia, ¿eh? Perdón, Polonia, perdón. Ah, un gol de Eslovaquia. Hola, crack, ¿qué tal, Luigi? Espero que vengan 300 personas como antes. Bueno, calma, no sé cuánto estamos aquí ahora. Me pongo que somos 112. No pasa nada, está bien, está bien. ¿Vas algo al gym? ¿Qué va? Ahora nada. Lewandowski rematando hasta en su área. Ah, ¿fue Levan el que defendió? Joder, de puta madre. De puta madre, Levan. 114, perfecto, perfecto. Poco a poco, gente. Ya sabéis, aquí siempre activos. Todo el Eurocopa. ¡Ojo, va! Va Polonia. Pero voy al compa. Lewandowski reventándola desde 30 metros. Rijoviak. Vamos Eslovaquia, vamos Polonia. A ver, el empate, gente. Nos interesa el empate. El empate y lo mejor. Para España. En esta primera jornada, lo mejor el empate. Ojalá tuviéramos a Levan en España. Ya. ¿Sabéis la historia de Lewandowski y el Sporting de Gijón? No la sabéis esa, ¿eh? Dirás tú, ya está Lopi flipando. ¿Qué? No lo sabéis esa historia, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Se las cruje todas, Robert, ¿eh? El bueno de Robert se las cruje todas. El bueno de Robert se las cruje todas. Claro. El representante de, por aquel entonces, un Lewandowski de 17 años, 18 años o por ahí... Era, si no me equivoco, o Kucharski o Kosolapov. Dos que jugaron, uno de esos dos
que ambos jugaron en el Sporting. Malísimos, eran horribles. Pero era como de la agencia de representación, representante o algo así de Lewandowski. Bueno, el tema ya que el pavo ofreció a Lewandowski al Sporting. Y el Lewandowski dijo que no, y el Sporting dijo que no, que no... Que no lo veían para el Sporting a Lewandowski. Claro, de aquella. Fue Kucharski, pues eso. Y bueno, pues la anécdota quedó ahí, que el Sporting rechazó a Lewandowski. Como, a ver, como tenemos tan buen ojo en el Sporting, pues ahí queda demostrado, ¿no? Vamos allá. Un saludo, Cigales. Un saludín. Esto estuvo a punto de fichar por el Depor. Que son cosas random de la vida, ¿eh? Son cosas random que pudieron pasar y no pasaron. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por cierto, gracias antes porque pasaron por aquí, por este directo de antes, pasaron más de 10.000 personas, tíos. O sea, vosotros visteis que había 300, 200, 400, 400 y pico, 500. Pasaron más de 10.000 personas. O sea, más de 10.000 personas pasaron por el canal, aunque fuera un minuto. De locos. De locos. Y ese mismo verano fichó por Dortmund. Claro. Porque el Dortmund supo ver ahí. Sale Polonia. Zielinski juega, ¿eh? Juega, sí, pavo, ¿eh? Puyol estuvo a punto de fichar por el Málaga en Champions. Cuidado, ¿eh? Cuidado esa, ¿eh? Cuidado esa. Elo, si gana España el Euroface de este Seprilla. No, voy a afeitarla igualmente, ¿eh? Voy a afeitarla igualmente. Estoy esperando a cortar el pelo para afeitarme. De verdad os lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que da que corte el pelo. ¿Te imaginas una delantera Diego Castro, Johnny Lewandowski? Pff. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura, macho! Sería la hostia eso, ¿eh? Joder. Johnny por una banda, Diego Castro por la otra y tirando y balones al bueno del Robert, ¿sabes? No te cortes el pelo. A ver, cortar el pelo me refiero a... Quiero rapar todo esto por aquí de lado hasta esta raya. Todo esto rapado, tío, y dejar un poco esto por arriba para el chichu. Hostia, menudo farmeo de puntos con la sub de nivel 2. Estás ahí farmeando bien, Uzal. Si hubiésemos fichado a Lewandowski, sí que hubiésemos durado en primera. Bueno, nunca se sabe, porque a lo mejor, yo qué sé, en el Sporting no mete tantos goles. Elo, ¿qué alineación crees que pondrá Lucho? Pues... Es que una incógnita total y absoluta, peña. No lo sé. Lo que va a sacar. No lo sé. Veremos, aunque nos sorprende. Yo creo que ni él lo sabe todavía a esta altura. Confirmado, Carmona, nuevo fichaje de la Juventus. Vaya dupla, Carmo y Cristiano. Hostia, Carmo, Cristiano, Dybala. Cuidado, cuidado. Claro, es que este año perdieron la liga, amigo. Y saben que ahora necesitan un pelotero de verdad. Uf. Oye, van como a 1000 por hora los polacos, ¿no? Van como hiper speed, ¿no? Dito que con los canteranos de Canella, con los centros de Canella, atrás jodido. Bueno, pues Canella tuvo una época que ponía buenos centros, ¿eh? Comparado con Saúl, era Jesucristo Superstar, Canella, ya te lo digo. Gol de Robert. Bueno, vamos a ver. Robert Sánchez, Sarabia y 9 más. Doble C, Carmona Cristiano. La doble C. Si os fijáis, el símbolo de la Juve son como dos Jotas. Así tal, pues sería la doble C. Invirtiéndolo. ¡Uf!
Vaya hostia que le acaba de caer al defensa de Eslovaquia, loco. Entró un pavo ahí de Polonia con todo y creo que partió parte del cuello, ¿eh? Vaya hostia. A ver. Ahí va el centro. ¡Puf! Metí con los dos brazos en aquí, en cuello, ¿eh? Hizo yo un doble mataconejos. Hizo yo ¡caput! ¿Qué? Hizo yo ¡hadoken! ¡Hadoken! En todo el cuello, loco. Madre mía, el pavo sí quedó para la moda, ¿sabes? ¿Qué pasa, Panemo? El partido entre España y Polonia se juega en España o en Polonia. Se juega en España. Toda la fase de grupos, España la juega en España. Toda la fase de grupos. Todos, los tres. Lo sé porque yo tenía entrada para ir a los tres partidos. Yo hoy, en una condición normal, que el partido fuera en San Mamés, estaba ahora mismo en Bilbao grabando un vídeo, grabando un blog para el canal del viaje. ¿Viste que Cote se ofreció el Sporting? Espero que los retrasados cumplan y lo intenten traer. Ya, pero Cote tiene nivel de primera, Panemo, tío. Cote tiene nivel para primera. Tiene nivel para primera. Y cobrará guay, Cote. El cuello calentito, sí. Luis Enrique va a poner Unai Simón, Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Llorente, Rodri, Pedro, Coque, Dani Olmo, Ferran Torres y Gerard Moreno. Bueno. Bueno, no sería una alineación del todo disgusting, excepto por el hecho de que Marcos Llorente de lateral, yo creo que ya desaprovecharlo, pero bueno. Pero no entiendo por qué la Eurocopa no es sede única, es muy injusto. Bueno, pues porque esta Eurocopa decidieron que fuera así. No hay más. Es que no hay más. Quiero decirte, ya lo que hay, ¿no? Los cabeza de serie o los equipos más fuertes de cada grupo, pues tienen esa ventaja de jugar en casa. Y bueno, pues en fin. Ferran está lesionado, no jodas. Bienvenido Omonaga 315 y bienvenida también Celia Zaragoza. Perdonad que no os saludé, gracias por uniros al canal. Hay que llenar esta barra roja, hoy. Kuchka. Sí, más o menos, soy el mejor. Y una buena similitud, correcto. Una muy buena similitud, la verdad. Vamos allá, amigos. Último partido antes del debut de Españita, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Que debuta Españita, mis panacotas. Cuidado. No sé, dijeron por ahí que estaba lesionado, yo no lo sé. ¡Hostia! Me cabí la dentro, chaval. La vi dentro, chaval. La vi dentro, loco. ¡Buah! ¡Buah, qué bien lo hizo, chaval! ¡Qué bien lo hizo, tío! Oye, qué bien lo hizo el pavo este, ¿eh? Bicicleta, no sé qué, perfil, perfil y golpeo. Muy bien, tío. Muy bien. Oye, muy bien, de verdad, ¿eh? Primera gran ocasión del partido. Minuto 13 aprox. Para Eslovaquia, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Cuidadín. ¿Quién domina, crack? Bueno, toma y daca, pero ahora acaba de tener una muy buena Eslovaquia. Una muy buena Eslovaquia, Ariel. Así que tiene el tobillo tocado, Ferran. Ah, pues no lo sabía. Acordaos que si no marca Lewandowski, regalo dos subs. Pero si no marca, espera a regalarles cuando esté el partido de España. Joder, casi suena el gol de Iniesta, por lo menos. ¿Sabes? Cuando sea el directo de España, justo cuando vaya a empezar el partido de España, para motivar a la peña. ¡Gol de Iniesta! Cuco, cuco, cuco.
A ver. A ver, metió ahí un poco el hombro, pero coño. Tampoco fue una... No fue una agresión, joder. Venga, hombre. Claro, eso oye, Fischer, eso oye. Claro. Bueno, va a colgar el balón Polonia al área. Si llega a España a semis, me suscribo. Ojalá, ojalá llegue a España a semis, joder. A ver, árbitro, déjate de lijaro. Nada. ¿Qué tal tal Mariscal? Bien. Luego bien a ver el partido de España. Luego lo tendréis en directo. Sarabia para Coque, Coquechuta, Coque, arriba, fuera, eso es lo que hay a día de hoy en vez de la narración de Iniesta. Putuzal. ¿Viste que Buffon fichó por el Parma en la Serie B? ¡Callao! ¡Callao! ¿En serio? Hostia, es que él salió del Parma. Él, su debut en Serie A creo que fue con el Parma, si no me equivoco. ¡Callao! ¿Y qué dijo Asier? ¿Que está bien y eso o qué? Hasta el 23. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Ojo! ¡Uf, qué jugadina más guapa acaba de hacer! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo de Eslovaquia! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué jugadón! ¡Qué golazo, chaval! Hablábamos de Diego Castro. Este pavo acaba de hacer una jugada a lo Diego Castro en el Sporting de locos. Entrar desde la banda izquierda, pim pim, cañín, no sé qué, y acabala él. ¡Golazo! ¡Chirlo, chirlo, chirlo! ¡Chirlo, rechirlo, chirlo, rechirlo! ¡Chirlo y rechirlo! ¡Qué golazo! ¡Vaya cañín, tío! ¡Vaya cañín! ¡Para acá! A ver, un poco de fortuna, que a la hora de tirar pega en el defensa, en el portero, en el palo y entra, macho. O sea, la jugada ya es guapísima. Luego tiene suerte a la hora de tirar. Bueno, pega en el defensa. Del defensa al palo. Del palo a la espalda del portero y de la espalda del portero a gol. O sea, un poco barra mucho de suerte. Pero bueno. Muy loco. Bueno. Eslovaquia mejor que Francia. Hombre, la jugada fue guapa, en sí. Venga, va, yo veo un 2-2. A ver, por ahí no puede entrar el balón, por ese lado del portero. Pero a ver, Panemo, que el tiro pega en un defensa, el portero tapa bien, pero el balón pega en el palo y pega ahí en la espalda y entra. O sea, no hay cantada, es mala suerte, si es que no... Muy gol FIFA, y un gol FIFA total y absoluto, tío, si es que no... ¿Por cuánto tanto por ciento de delicioso? A ver, un gol. Y un gol de un 40% de delicioso, ¿eh? Era difícil. Entró como entró. Era difícil meterla ahí. Entró como entró, 40% de delicioso. El tío confió. No esperaba que entrara y acabó entrando. Pues eso. Sí, gol de Mbappé 3 días en los telediarios.
Si tiene que ganar a alguien, que sea Eslovaquia. Yo digo que mejor que de ganar a alguien Eslovaquia. Yo digo eso. Pero bueno. Queda mucho partido. Minuto 20 todavía, ¿eh? Todavía queda mucho. El túnel sí, el cañín y la jugadina de banda fue golosina. A ver, Polonia, ¿cuánto de nerviosa se ponga ahora? Elo, ¿cuándo una colaboración con DJ Mario? Pues cuando el DJ quiera. Ahora va el animal Lewandowski metiendo en el 90. Ojo, ¿eh? Nada más empezar el partido, Lopi va a G. Ahora vamos full Polonia para que empaten, claro. Somos full polacos ahora. Vamos Lewandowski. Vamos campeón. Luego en plan de... No vamos con nadie, si marca otro pues vamos con el rival. ¿Dónde está Lewandowski? Lewandowski, ¿dónde está? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Sale Eslovaquia. Y amarilla. ¡Qué listo el eslovaco! ¿Cómo se echó el balón en largo? Vio que no llegaba y dijo, me tiro. Me tiro. Amarilla. Yellow card. Grigoros Kitovichovjak. Yellow card for Poland. Si no marca Lewan, tú ganas dinerín. Y clean, 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 dinerín para el Oping. Clean, 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 dinerín para el Oping. Y clean, 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 dinerín para el Oping. Hostia, déjame girar esto un pelín, que se está viendo ahí mucha TV. Bueno, a ver, en verdad no oye mucha, pero coño, para que no se vea nada, hombre, joder. Ay. Hay que ser un poco chaquetero, sí. A ver, aquí tenemos... Estamos haciendo trabajo... De la selección española, ¿sabes? Pero de tapaos. O sea, el contraespionaje. ¿Tienes ya la placa de YouTube? Sí, la tengo ahí colgada. Se ve en todos los vídeos y demás. Está ahí. ¿Dónde pones eso del partido? Que se ven las stats. ¿El qué? ¿Esto? Estoy un enlace de una página web. Me voy a retirar del fantasy yo también. ¿Cómo? ¿Qué prefieres? ¿Que gane España la Europa o que suba el Sporting? Que suba el Sporting. ¿Sarina ve tus directos? Algunas veces se pasa por aquí a saludar. Mándame WhatsApp y eso. A jugar al contragafe, claro, claro. Me siento al lado tuyo en el Molinón. Siempre vas con una bufanda verde. Claro, con la bufanda de... En contra del presidente del Sporting. Soy el OP23. Aficionado del Sporting y en contra del presidente. Ya lo que hay. Riesgo ha renovado un año con el EGA. Ya lo vi ya. Lo de los jugadores que haces tu equipo y hacen puntos según lo que hagan en el partido. El OP. Ah, vale. Bueno, yo puse a un holandés que no jugó. Puse a un croata que no jugó. Bueno, de momento minuto 24. 0-1 para Eslovaquia. Y chill. Tengo ganas, tíos, del partido de... De España, joder. Tengo ganas, tío. Tengo muchas ganas. ¿Te invitaron a Marbella, vais? No. A Sarina quiero verlo reaccionando contigo un partido de España y del Sporting. Nah, nah, pasa de mí. Para esas movidas pasa que flipes. Va el cachondeo que cogió la peña con lo del Opi 27, ¿eh? Bueno. ¿Y es lo que hay? ¿Y es lo que hay? Soy falta, Arby. Linetti. Cabrón. Hombre, hola. ¿Viste que yo renovó con la Ponfe? Sí. ¿Por qué fue lo de 27? Porque me mandaron un mensaje por Instagram y me ponía uno... ¿Tú qué es? ¿El OPI 27, el de la Play? O algo así. Y yo... Sí. Y compartí el mensaje.
Y la peña empezó con lo de Lopi 27, Lopi 27 y ala. ¡Ojo! Penalti. ¡Y es penalti! ¡Y es penalti! ¡Y es penalti, chaval! ¡Y es penalti para Polonia! Pero no es penalti eso. Pero no es penalti eso, chaval. ¡Eo! Se lo arrolló, tío. A favor de Polonia. ¿No? ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Cago en Dios! ¿Cómo regatean los eslovacos estos, tú? ¡Ah, tío! ¡No fue penalti eso! A ver. Oye, Haraslin, qué bien lo hizo, ¿eh? ¡Hostia! Si sale ese caño... No, eso no hay mano. No hay penalti, no hay nada. Eso y eso y eso y el mejor. Para ir por ahí de comedia sí, pero para YouTube no. No hay penaltis en esta. No, no, no hay nada. Jueguen, jueguen. Jueguen. Nadie lo que hay. Achicando Polonia. Vuelve Eslovaquia. Se va. Llega Eslovaquia. Va a volver Haraslin. Hugo Chan. Cuidado. ¡Hostia! Vaya tiro, chaval. Oye, Eslovaquia, cuidado, eh. Tío, tienen peloteros, tío, tan. Pero escucha que conducen bien y que. Escucha, valientes, tío. Regateando, encarando, tocando. Mira qué tiro acaba de hacer este pavo desde fuera del área. Cuidado con Eslovaquia, eh. Cuidado con Eslovaquia. Por lo visto revisaron lo Mr. Adri, pero no hubo nada. Es que no hubo ni un penalti, ¿eh? Y yo creo que hubo unos cuantos para pitar, tío. Yo creo que hubo unos cuantos para pitar. Me estoy viendo aquí, mira, ¿veis este ojo ahora aquí brillante? Me está entrando justo una microfranja de luz. Y me está... Ahí. Me estaba cegando. Cuando según cómo me pusiera, si me pillaba justo aquí, veía la luz del sol atravesándome la retina, loco. En el banquillo tienen a Weiss, jugó en el español y me molaba mucho él en una banda y Coutinho en la otra. Metí con Weiss. Bueno. A ver. Coutinho jugó en el español, es que... Y la hostia, ¿eh? Bueno, ahora estiros un poco Polonia. Adelantaron una línea. Eslovaquia está equilibrada. Bienvenido, Diego. Gracias por unirte al canal. Creo que la Ponce va a cambiar el escudo por lo del centenario. Ah, bueno. Está Skriniar ahí. Hostia, qué entrada, loco. Están croqueteando, pero de locos esta peña, ¿eh? Están croqueteando, tío. Están croqueteros estos, loco. ¿Y es lo que hay? ¿Y es lo que hay, amigos? ¡Qué cabrón! Quiso volver a hacer la del caño, tú. ¡Qué cabrón, chaval! Marek. Marek Hanšík. Marek Hanšík. Cuidado, ¿eh? Cayó un eslovaco ahí, cuidado.
Polonia promete, pero nunca hace nada. ¿Tú alguna vez de Guaje jugaste a fútbol? Sí, claro. Yo jugué en el San Esteban, tío. Luego ya fútbol 7 y demás. Como pierda otra vez puntos por segunda vez hoy, me da algo. Enopi, viendo los partidos que llevamos, ¿tienes un favorito? Nah. Qué guapo el Hamsik con la cerveza. ¿Pusiste una garimba en la mano? No, llevo un refresco, cabrón. ¿Tenemos alguna sorpresa por la tarde? No lo sé, Coli. No lo sé, de momento para mí, que Eslovaquia esté ganando a Polonia desde el minuto 23 y un poco sorpresa. Yo a priori daba favorita a Polonia en este partido. Claro, Berto. ¿De qué juegas? ¿De central y lateral? Más de lateral. En defensa de 4 de lateral. En defensa de 5 de central. Central por la izquierda, de hecho. Y lateral izquierdo jugaba. Pero siendo diestro. Yo soy diestro, pero jugaba de lateral izquierdo. Porque con la izquierda no tenía mucha precisión. Pero pegaba ahí durísimo. No tenía o sea, no la colocaba. Pero metía unos bombazos, chaval. Claro, era soltar la pierna para allá. ¡Bum! Donde fuera. Entonces jugaba por la izquierda y cuando me complicaba un poco la vida, zumbábala, lo mítico de zumbala por la banda y que corra otro, ¿sabes? Y cuando llegaba un poco hacia adelante, pues podía perfilarme hacia adentro y meter centros de estos enroscados. Prestaba a jugar de lateral. Pero, por ejemplo, para sacar de banda era malísimo, tío. No le llegaba nada. Bueno, no le llegaba nada, no. Llegaba a la normal. Pero teníamos un pavo que era central, que la llegaba en el campo del San Esteban de Ciaño, que hay un campo bastante piquiñín. Llegaba a la casi, sacando desde su área, llegaba a la casi hasta el otro área, tío. Era demencial. A mí me están empezando los nervios con el partido. Este año pensaba que no me iba a pasar. Sí, hombre, siempre pasa ahí esa cocina, tío. Esa cocina guapa, tío. Sí, sí, de central era un guchu de la Virgen, ya os lo digo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Grande Verdi! ¡Uy! Cuidado, casi Eslovaquia. Segundo mes ahí de Prime. Papagay a un extremo que juegue, jaja. Eso, oye, Papagay, ahí. Grande, tío, muchas gracias, tío. Muchas gracias. Te pasé lo de España, perfecto, vale. Luego lo vemos. Mariscal, sí, claro, mi pato la vida. Vamos allá. Oye, lo que hay. ¿Cuántos rojes recibiste? ¿Rojes directes? Rojes directes una. Pero... Es que mira, yo jugaba de lateral, ¿no? Entonces hubo un pavo que me encaró. Yo estaba yo acuérdame que iba reculando. ¡Ojo! Uf. Yo iba reculando hacia atrás. Y llegó un momento que quité el balón. Y salí hacia la banda, ¿no? Perfil izquierdo, imagínate, reculando. Recupero, cubro balón de espalda. Y salgo con la pierna derecha hacia la banda izquierda. Porque os dije que jugaba de lateral izquierdo, ¿no? Para salir por la banda, girar y tirar la banda, ¿no? Y el pavo tiró en Sega. Y ya, yo salí así, ¿no? Yo corto. Yo cojo. Cubro, el tío está aquí detrás. Y yo cojo, salgo hacia la derecha. A conducir y salgo para allá, ¿no? Y en este giro de aquí, el pavo tiró en Sega y grapóme esta pierna. Aquí, traca. Y hízome la tijera. Y entonces, claro, yo estaba aquí. Y estaba que no podía, ¿sabes? Con el pavo anclado aquí. Y entonces yo, según estaba así, cogí y lo que hice fue giré y me hice ¡pum! Y clavé los tacos en pecho para que me soltara y expulsaron. Y expulsaron, ¿me entiendes? Solo porque me giré y porque clavé los tacos en pecho. Y expulsaron, me roja directa. Y acuérdame que justo ese partido... Ya había empezado el partido, esto fue como en el minuto 7 de partido, o algo así, ¿sabes? El minuto 6 o minuto 7 de partido. Y acuérdame que mi pa, Mariscal, iba a ir a verme ese partido,
y salió de trabajar o algo así, llegó justo para justo en esa jugada. O sea, llegó mi pal campo y fue justo esa jugada. Entonces llegó, vio esa jugada y marchó. Y ahora, si queréis, digo vos lo más gracioso. Esto era un partido amistoso de pretemporada. O sea, no nos estábamos jugando nada. No nos estábamos jugando nada. Fue en un partido amistoso de pretemporada. En un partido amistoso. O sea, yo, es si era yo en los amistosos. Imaginaros. No me acuerdo contra quién era, tío. No me acuerdo, macho. No me acuerdo contra quién era, macho. ¡Ojo! ¡Va Hamsik! ¡Ay, qué flojo! Sí, sí. En un amistoso, venga. Minuto 7 o minuto 8 por ahí. Yo jugaba en el San Esteban de Ciaño. Y luego amarillas sí que me sacaron y tal. Pero bueno, roja, roja, solo una. Yo cuando me sacaba en una amarilla ya paraba, ¿o? ¿Eslovaquia se está comiendo Polonia? Pues la verdad que sí. La verdad que está apretando bastante. Lewandowski. Miau. Lewandowski, miau. Yo por eso no te saco ni amarilla. ¡Ojo! Vaya tiro, loco. Vaya tiro, loco. ¿Dónde vas, oh? ¿Dónde vas, oh? Vaya tiro de mierda. ¿Alguna tangana con algún chorbo? No, no. No, porque la verdad, ahí. Es si quedó se tirado allí como medio llorando, que dolía el pecho y tal, y... Y tangana, no. No, a ver, tangana, que si te insultaste y me empujaste, y cabeza con cabeza, y todo eso sí, pero... Pero de pegarnos a puñetazo limpio, no. No, no, no. No, no, eso no. ¿Marcaste muchos goles? Hubo un año que llegué a marcar 11 o 12. 11 o 12 marqué un año. Y fue el año que más marqué. Pero bueno. ¿Dirías que Screenface tiene percha de central? Sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, que el año que yo marqué 11 o 12, el delantero centro creo que pasó de 100. Fue un año de locos. Aquel año arrasamos. Infantil B éramos, si no me equivoco. O, bueno, infantiles de... No, infantil... éramos infantiles de segundo año, tío. De hecho, después de aquel año, el nuestro portero, que yo era uno de los mis mejores amigos, fichó el Sporting. Jugó con Nacho Cases y toda esa peña. ¿Alguna vez te encaraste con el árbitro? No, no. Protestar y eso sí, pero encara menos. ¡Arbi, joder! Jugué dos partidos y dos amarillas. Bueno, hombre, pero es que la amarilla y muy bar... Es que ahí... Les amarillas están muy a la orden del día, ¿entiendes? Una amarilla hoy en día... Cágate en la puta madre de alguien y ya te sé que en amarilla, joder. ¿Entiendes? Es que... Arbi, joder, que me están agarrando, hostia, no lo ves. Pum, amarilla, vale. Oye, el Pichi que va contigo a los partidos, no usa Twitch. No, no, no. Úsalo poco. Yo en el Badalona, 25 partidos, 10 rojas. Grande, Puerma, grande. Uno de Inoy. Grande ahí, así me gusta. Así me gusta. Luego ya, claro, luego ya cuando ya dejé el fútbol 11 y ya pasé a jugar fútbol 7 y eso, ahí sí que ya eso, ahí era, eso ahí, los árbitros iban fumando por el campo, la peña borracha, ahí sí que había unos hostis como panes, chaval. Pero no de tan gana, de hostis, y el árbitro, venga, levanta, joder, que quiero ir para casa, venga, espabila, y movís así, tío, qué cojones. Suerte, oye, Lopi, saludos desde Uruguay, grande Isma. Un abrazo fuerte. Los árbitros de cadetes son malísimos. No saben lo que es un silbato. El Opi me enseña a mí de la vida. Uno de Inoy.
Hoy usa Twitch todo Dios, hasta los concursantes de pasapalabra. Bueno, hombre, pero usar... me refiero a no a streamear, sino a consumir este Twitch. ¿Por qué te cae mal? Yo no sé ni quién ye. O no saben lo que es, no lo sacan de las bocas de silbato. Podríamos decir, mini Perce, que los árbitros de hoy en día son unos soplapitos. Paraos a pensarlo. Cada vez que oigo lo de Mac, estoy viendo el ordenador y digo, ah, sí, aquí lo tengo. Ahí va Eslovaquia. A por más. Eslovaquia a por más. Jukučka. Pekarik. Y soplapollas también. Joder. Cuidado, 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 que es Eslovaquia. Bueno, cuidado, sí. Dices ti. Duda con calidad, sale por córner el pase. Una calidad harta, harta calidad. ¿Cómo fue el gol? Una jugada por banda, pim pam, me voy por aquí, me voy por allá, gambeteo por aquí, gambeteo por allá, tiro, pega en el defensa, pega en el palo, pega en la espalda del portero y gol. Ese fue el gol. Y no me invento nada. No me invento nada. 100% fue así el gol. Verídico. El OPI campeón, ¿cómo va la tarde? Pues muy bien, a Miquel. Muy bien, ya vimos antes el partidín de Escocia. Y ahora estamos con el rival, con los rivales de España en grupos. ¡Ojo, Robert! Nada, muy desviado. Muy desviado. Bienvenido el Tito Braz. Gracias por unirte al canal, loco. ¿Para cuándo el sorteo de una Play 5? Pues de mano. De mano no hay Play 5 en el mercado para comprar. Casi. Hay poquísimas. Sí, sí, la primera parte de Eslovaquia está siendo muy buena, De hecho, Polonia tiró a puerta. Recapitulación rápida mental. No tiró a puerta, ¿no? Buah, vaya hostia. No tiro a puerta, ¿no? En el de Escocia hubo el mejor gol del torneo, dicen. Sí, lo vimos antes. ¿Cómo se llamaba? Chucky era, no sé cómo coño se llamaba. Desde medio del campo, un bombazo de la Virgen. O sea, un golazo de la hostia. Un golazo increíble. Un golazo increíble. 6 tiros, ninguno a puerta, Polonia. Vale. Y es que fueron tiros de Lewandowski desde 30 metros, rebotando en la defensa y demás. Tuvo bastante peligro Eslovaquia, eso sí. Nah, dudaste en tirar, amigo, y la jodiste. Dudaste en tirar y la jodiste. Buen balón. Ahí va Marek. Ahí va la cresta. Voy a bombazo, chaval. ¡Ojo! Nah, muy chupón Hamsik ahí, tío. Tenías pase, joder. No sé. Depay fichó por el Barça. Hubo filtración de la camiseta de él o no sé qué. Cuidado que la lía, Eslovaquia. Nada. Las bandas de Eslovaquia son cazas. Están jugando bien, los jugadores de banda de Eslovaquia. Y encarando y... sin miedo, tío. No tienen miedo. Polonia contra Eslovaquia es como ver los que se avecinan contra España. No sé. No entiendo, mini Perci. Ahí se perdió la oportunidad para Eslovaquia, que tiene a su disposición este saque de portería de Dubrava.
Badu Zrafka, portero del Newcastle, el estipao, ¿no? Hoy marca Dani Olmo. Ojalá. Me alegraría. Cuidado con Eslovaquia cuando juegue contra España. No, no, cuidado, cuidado. ¡Grande Kudo! Bienvenido. 50 segundos de descuento. Ah, vale, vale. Vale, 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 vale. Morata dos goles hoy, gente, ojalá. Ojalá. Banda, 50 segundos. ¿Tienes la suficiente confianza como para pedirle a Olmo que haga un gesto o algo de dedicación si marca un gol? Hombre, podría mandar un WhatsApp, pero igual pasa de mí. Igual de Kruk, olvídame. Uy. Vale, vale. Él hizo el programa. Cuidado. ¿Sabes? Hizo el programa. Cuidadín un segundo. Tardó más de la cuenta en procesar ahí los milisegundos y me estaba poniendo nervioso. Confía, ya verás que sí, Lopi. Acuérdate del mensaje de los dos de Morata. Ojalá, ojalá, ojalá. Descanso. Descanso, descanso, descanso. Half time. Half time. Half time. Time to drink water and enjoy with some bitches at the dressing room. Que haga el 23 con la mano si marca. Que haga un... así. Bueno, esto vosotros no sé si veis 23 o 32. Caga así, ¿eh? Y... ¡entregamos la predicción! Molaba que se tocase la perilla y después un 23. O sea, que hiciese... así. Será la primera vez que gano puntos desde el viernes. Elegimos resultado de la predicción. Veamos. Gana Polonia... 66%. Empate o Eslovaquia 34%. Se reparten los puntos. 35.000 puntámenes. Podjuas JDFO es DJA SJHNDGI SHNDFI SJDGNIJ. Luego, cuando no funcione el robot, cuando vaya mal el robot, decís: ¿qué pasa al robot? Pues veis esto que haz corzo. Vamos con la del final. A ver. Resultado final. República Checa, no. Venga, va ganando Eslovaquia. Pues ponemos Polonia. Empate o Eslovaquia. A 15 minutos. Venga. Ahora es el momento, chicos, de que os juguéis los Selo Points. Yo no he puesto más. He perdido las dos jornadas de puntos. Puerma, la clave es que aciertes los resultados. No que vayas con el resultado que pierde. Esa es la clave. Esa es la verdadera dificultad de esta situación. ¿Qué pasa, Corzo? Puta. Por ahora no se apuntó nadie a la promoción. Dios, ya se mamó el robot, ¿eh? JHDSHHWHWHDIWWD9WD00A00A00UAS0UNIDADESASTRONÓMICAS0ÉSIMA. De puta. ¿Qué tal, Carlos Barquero? Sí, sí, ya está el robot. Ya. El robot llega un momento que empieza a chiflar el solo. Empieza a buguear ahí, a tradarse solo. Ahí.
Unidades astronómicas. ¿Pero qué coño fue eso de unidades astronómicas? ¿Qué dijo también? Es que desde luego... Tal cual, Verdi. Va como Javierín, va con la máscara al revés. Venga, con la... Yo, verdad, vaya. ¿No tendría que ser empate Polonia o gana Eslovaquia? ¿Qué lo puse mal? No jodas, para, a ver. ¿Qué lo puse mal? A ver. Ah, que puse... Bueno, a ver. Pongo el trust random y el bot dice unidades astronómicas, soy el nuevo Newton. Joder, ¿por qué se buguea, tío, el perro este? Es que ¿por qué se buguea, tío? Me toca los cojones, tío. Pongo ya actualizar, pero es que se empieza a buguear el sol, loco, y no hay pa' Dios, ¿eh? Claro, a ver, en verdad, supongo que la peña se acojonará y dirá, hostia, no, como mucho marcará un gol Polonia, un empate, tal, no sé qué. Pero claro, el que eche huevos y meta a Polonia, si Polonia gana, se lleva mucho más, claro. No voy a cambiar nada, se queda así. A ver quién y el valiente que se la juega con Polonia. Y con el delantero total y absoluto killer matador Robert Lewandowski. ¿Sabes? Claro, es que si no... la cosa cambia, ¿eh? La cosa mengua, ¿eh? Al cocer mengua la cosa, ¿eh? Claro, ya. Y así como esto. Madre mía, el puto robot este de polla. Me está volviendo loco, tío. Me ha salido Krikoviak en el FIFA, es el destino. El destino, oye. ¿Por qué se buguea, tío? Es que ¿por qué se buguea? Es que no lo entiendo. No lo puto entiendo, joder. No lo entiendo. I don't understand. Why? Dios. Pero vamos, que gramaticalmente está correctamente hecha. Ahora, la valentía de cada uno... Eso, ahí. Ay, Uzal, ahí. Ahí. Mierda. Ah, vale, que queríais poner ahí emojis y que la máquina chiflara y los leyera. Se busquea porque eres un hijo de perra. Me entiendes, hijo de perra. Qué tonto y es, Alexiot, joder. Qué tonto y es, joder. Hijo de cara de cerdo. Hijo de cerdo. Sí, no sé por qué. Llega un momento que el bicho buguea, tío, el solo. Empieza a buguear ahí a su bola. Sí, se está rayando el robot. Sí. Te estás poniéndolo nervioso, joder. Usted, déjame quitar de aquí el castillo de Edimburgo. Aquí, invocamos el castillo de Edimburgo y cuando, justo cuando lo invocamos, fue el mejor gol de toda la Eurocopa, ¿sabes? El único problema que fue en contra de Escocia, pero por lo demás todo estupendo. Por lo demás todo genial y estupendo y maravilloso. Sí, el robot está un poco en modo esquizado. Está un poco en plan de, me está faltando el oxígeno al cerebro, ¿sabes? Pero si es una máquina, robot, ya, pero da igual, me está faltando. ¿Hay ganas de saber la alineación de Españita? Pues sí. Pues sí. A ver con qué nos sorprende el amigo Lucho. Bueno, hispanas, no sé cuántos andéis por aquí ahora. Me marca a mí 112 espectadores. A ver, bajada considerable respecto al partido de las 3. Puede ser que ahí fuese la hora de la siesta, la peña quisiera más tarde chill, tirar sofá. Ahora salieron a pasear un poco para relajar la tensión prepartido de España, lo cual me parece estupendo. Dicho esto, me encantaría recordaros que luego tendremos el partido de España, hacia las 8:30, 9:20 arrancamos, y que si queréis seguir el canal...
pues que llegue completamente gratis. ¿Vale? Pa'lante. 125 somos. Bueno, pues perfecto, perfecto. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Hay que decir que bajamos, pero está bien los que estamos. Correcto, correcto. El Opi, el resumen de España lo colgarás a YouTube, TikTok o los dos. A TikTok, a TikTok. A YouTube estoy preparando... Porque claro, tengo que bajarme los directos que son pilatochos, bajámelos, subílos a YouTube y demás. Entonces, hoy de noche seguramente los deje ya todos preparados. De todos los de partidos que reaccionamos el sábado, de todos los partidos que reaccionamos ayer domingo y de todos los partidos que reaccionamos hoy. Y mañana, como no hay partido a las 3, seguramente lo que haga sea subir un vídeo a las 12, un vídeo a la 1, un vídeo a las 2, un vídeo a las 3, un vídeo a las 4 y un vídeo a las 5. Ya toma por culo. Y ya queda todo lo del fin de semana y todo ahí subido. El que quiera volver a verse la reacción del partido de Pollampalo, pues ahí lo vas a tener. ¿Que tendrá 10 views? Me parece estupendo. ¿Qué pasa, Peine? ¿Qué tal, loco? ¿Cómo andamos? ¿Estás preparado para el partido de España? ¿O no? España. Va a salir con Unai, Llorente, Laporte, Pau, Alba, Coque, Pedri, Rodri, Olmo, Morraya, Oyarzábal o Sarabia. Bueno, a ver, veremos. Portero para hoy, yo digo... David Egea. 40 grados en Sevilla. Los suecos se derretirán, ¿eh? Los suecos... Escúchame. Puro caldo van a quedar hechos. Mejor para nosotros, obviamente. El Opi, ¿colgaste el resumen del Escocia-República Checa? Sí. Está en TikTok. En mi TikTok. Si ponéis exclamación redes, os aparecen todos mis perfiles. Podéis aprovechar y seguirme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Tokivideo, donde queráis. Y luego tenéis el tema de exclamación calendario para las próximas emisiones. Bienvenido, Sweet Angelov. Sweet Angelov, welcome to the chat. José Alberto, nuevo seleccionador sueco. Sí, por lo del IKEA, ¿no? Ah, XD, lol, 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 lol. H. Ya, pero estoy en la Eurocopa, Carlos. Aquí en la Eurocopa va a cambiar el chip. Va a decir el Mundial, no, Eurocup y pa'lante. Ya verás, David Egea. Vaya bombazo que se pegó el portero de Escocia, ¿eh? Buena hostia. España entrenó ayer a las 18:30 en Sevilla. No sé si les dio una insolación. Probablemente. Hablas más en inglés, me haces... Habla más en inglés que me haces reír. What do you think? Te llaman Monkey. That I can talk in English when you want. You're the bastard. You're a nin motherfucker. You know. El Opi, cuando te cortes el pelo, déjalo como Hamsik. Cuidado, ¿eh? Una crestuga aquí, ¿eh? Así todo esto para arriba, ¿eh? No sé qué hablo, que Zlatan volvió a la selección. Está entrenando, creo, pero con rehabilitador y demás. Todavía no está lesionado, Zlatan, tíos. Está tocado, Europe creo. Is living as the celebration is Morata no mete ni una. Tal cual. ¿Qué, Lopi? Hasta que no acabe la Euro, no ves a Sarina, ¿no? No, pues no lo sé. Porque tiene un examen el sábado. Igual el sábado la veo. Igual el sábado la veo. Igual el sábado la veo. Un poco por la mañana, de la que salga del examen y tal. Puede ser. Mi polla en tu palo tiene que jugar en el Sporting. Tremenda dupla con mis cojones con yuca. ¿Qué centro del campo pondrías hoy? Yo pondría Rodri, Llorente y Coque o Thiago. Rodri, Llorente, para mí en el medio de España serían clave. Ahora mismo, ¿eh? F por Sarina, F por Sarina, F por Sarina. Sí. Examen un sábado, terrorismo. Oposiciones, tío. Oposiciones, yo lo que hay. ¡Oposición! Bueno, gente, faltan un minutín para que empiece la segunda parte. Voy a ir a rellenar la botelluca de agua, que ya no tengo, y a echar un... ¿Sabes? Un... ¿Eh? ¿Sabes? Un... ¿Sabes, no? Un... Un...
Vale, venga. ¡Vamos allá, mis panacotas! ¡Let's fucking go! ¿Qué haces, joder? Pues os dejo en silencio. No mandéis mensajes por el bot que está bugueado, ¿eh? Ahí os lo dejo. Vengo ahora. Poco se habla de que el Opi ahora mismo está sosteniendo con ambas manos su tremenda jabalina de 2,5 centímetros. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué escuché de 2,5 centímetros? ¿Eh? Eso es mentira. ¿Qué pensáis? ¿Que soy el empalador? Yo con 2 centímetros me sobra el medio, Esi. ¿Entiendes? Además. Polonia no jugaba tan mal desde el amistoso contra Alemania en sus tweets. Joder. Dios. Uzal, qué cabrón, Jess. Este robot está en la putísima, ¿eh? Está en las últimas, ¿eh? El robot, ¿eh? Está ahora mismo en plan de... ¡Mátame, Lopi! ¡Madre mía! Bienvenido a FN Luer. Welcome to the chat. Últimos minutos para la predicción. Últimos instantes, chicos. Los Elo Points all in. All in los Elo Points ahí, ¿eh? All in. All in. Bienvenido, Miguel, también. Bienvenido. Nivel 37, 79, 54. Pa' tu culo. Mi aparato, ole, así se da la bienvenida a una persona que llega nueva al canal, ¿sabes? Espectacular, espectacular. Nada, de verdad, perdón, Miguel, perdón. De que me pongo nervioso, veo a Lewandowski, pienso que tenemos que jugar contra él y cuidado, ¿eh? Grandes. Un sábado es para dormir la siesta y salir de fiesta, no para hacer un examen. Ya, pero bueno, las oposiciones son así, tío. Bueno, tenemos la barra. ¿Veis esta barra roja, no? Esto es un objetivo o algo que me gustaría a mí para el día de hoy, que sería llegar a 100 seguidores nuevos. Llevamos 62. O sea que, cuidado. Cuidado, ¿eh? Y lo de los subs creo que está bugueado, ¿no? ¿Cuántos subs somos? FSR, cuidado que va Polonia. ¡Gol de Polonia! Minuto 45-30. Gol de Polonia. Saquen de centro. Clíngolo, clángolo, clíngolo, clángolo. Empata Polonia. ¿Cómo están los Elo Points? La gente que dijo, voy a confiar en Polonia, ahora mismo está saboreando. Vaya golazo, ¿eh? La jugada es impresionante. La jugada es cojonuda, ¿eh? La jugada es cojonuda. Orientación, José. Qué buena jugada. Pim, pam, te doblo por dentro, pase atrás. Perfecto. Perfecto. Bueno, el remate pega con la izquierda. El balón pega en su pierna derecha y luego lo vuelve a empujar con la izquierda. Haz 3 toques en el intento de remate, fijaros, ¿eh? Izquierda, derecha, izquierda. Espectacular. 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 Brutal, 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 brutal. Nah, ya es lo que hay. Ya es lo que hay. Linetti marcó, vamos. El primer gol, ye churru el remate. Pero este segundo no anda muy allá, ¿eh? No anda muy allá. Será el tema de que lo tendrán techao y justo entra por algún lado o algo, no sé. No, Mr. Adri, no. El gol más rápido desde que se saque en la Eurocopa, pues puede ser. Hombre, entendemos que sea en la segunda parte.
¿El gol más rápido en el inicio de una segunda parte de Eurocopa? Puede ser. Puede ser. Soy polaco, grande, puerma. Pues ala, ahí lo tienes. ¿Cuántos subs somos, gente? Lo digo porque yo creo que esto no actualiza lo de los subs, ¿eh? Subgol. ¿Qué tal el gol? No lo vi. Una buena jugada y un remate un poco churrero. 140 y algo. A ver. 144. Pues marca 135 esto, tío. Hostia. Es que no me deja editarlo, tío. Hostia, cuidado. Vale. 144, dije, ¿no? 144. Vale. La Eurocopa acaba el día 11, ¿no? Debería de haberse actualizado. Debería de haberse actualizado ahora, ¿eh? La actualicé yo manualmente, más bien, pero bueno. Ahí está. Es que no sé por qué no los contabiliza, tío. No sé por qué no los contabiliza. Estaba en 135 y no... No tiraba la cosa para arriba, no sé. Bueno, y lo que hay, ahora ya está. Vale, listo, gente. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Cuidado que va Polonia. Wow. Vale. ¿De España vas a hacer postpartido para YouTube? Podría hacerlo, la verdad. Un postpartido para YouTube. Tipo los del Sporting, ¿no? Bueno, sí, podría hacerlo, la verdad. Parada. Bueno, ya lo pensamos. Ya lo pensamos. Mañana viní para cada resumen. No. No, para los resúmenes, no. No, lo que haría sería así, un postpartido. Y los subiríamos mañana, sí. Sí, podemos hacerlo, bueno. Ya lo pienso, a ver qué tal está el partido, a ver cómo se da. Ya lo pensamos. Ya lo pensamos. Ya lo pensamos. ¿Qué te parece, Euzal? ¿Cómo cambian las cosas, eh? Alesiut con ganas de trabajar y todo, eh. Impresionante, eh. De locos esto, eh. Si queda el empate, me caso con el Opi. Queremos el empate. Este resultado y el que queremos. ¿Qué tal, Tete? Aquí estamos, tío. Con la previa del partido de España. Los rivales de grupo. En este caso, con Polonia y demás. Uf. Pues te jodes, ya no hago nada. ¡Dios! Este guaje metí loco, chaval. Este guaje metí loco, eh.
El empate como perdamos es malo. El empate, si perdemos, ye malo, obviamente porque pierdes. Pero ye mucho peor que haya uno que ya te saque 3 puntos y que haya otro que también te saque 3 puntos. Los otros al final te han dado un punto. Este es vuestro ídolo, Alex Jud. Cuidado, que va a Slovakia, ¿eh? Bueno. Se atrevió ahí, ¿eh? El eslovaco. Encima puntúan los dos y perdemos, ¿eh? Los dos equipos están... Estos son muy malos, ¿no? Pues la verdad que está haciendo un partido muy pepino para mí Eslovaquia. Bastante serio. ¿Eres Team Lucho? Hombre, por supuesto, coño. ¿Cómo no vamos a ir con el Lucho? Joder. ¿Quién es el mejor de Eslovaquia? Pues estaríamos hablando de Hamsik, ¿no? Por nombre. Diríamos Hamsik. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa, Guaje? ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Aitor? En este chat somos Team Lucho. Lucho Portuano. Jugador brasileño. No, en verdad, y por Lucho, el entrenador de España, ¿no? Sí, la verdad es que no aparecieron mucho ni Lewandowski ni Hamsik. Hamsik intentó ahí un poco desde el borde del área, alguna caída a un lado, a otro, algún tiro lejano, pero... Y lo mismo al principio Lewandowski, que intentó tirar siempre que tuvo el balón, pero luego... Duda, me suena que jugó muy bien en la Premier el año pasado. Sí, el Duda este, ¿eh? Sí, también. El Primulano. Españita, hoy mínimo 3 goles. Ojalá, tío. Ojalá veamos un festival goleador de la Roja. Shalala, shalara, la, la, la. ¿Qué tal les veis a estos? A mí me está sorprendiendo Eslovaquia. Esperaba menos de Eslovaquia. Me está sorprendiendo. Ahora es cuando marcan los dos y nos cae en la boca el Opi. Bueno, oye. Puede ser. ¿Crees que es Lewandowski el mejor delantero del Euro o lo es Karim? Mira, vengo a decir que aquí hay una falta de respeto espectacular hacia la figura finlandesa de Poyanpalo. Y no te quiero decir nada de el menosprecio absolutamente denigrante sobre la figura de Macedonia del Norte llamada Goran Pandev. No nos acordábamos de esa gente, ¿no? De esa gente no queremos saber nada, ¿no? Aquí solo Benzema, Lewandowski... No, no, de Goran Pandev y Poyanpalo no queremos saber nada. Vale. Duda el del Málaga debe llevar retirado 10 años, joder. Eso sí, tenía un golpeo de balón de locos, Duda, ¿eh? La enroscaba bien el cabrón. Gerard Moreno. Hombre, yo a ver si juega, tío. ¡Ojo! ¡Ojo! Nada. Que sigan hablando y menospreciando a Arnautovic. Y es verdad, al final, chicos, al final, ayer, lo de Arnautovic. ¿Con quién se rayó, tíos? O sea... ¿Con quién fue con el que se encaró ahí, que se envenenó? Al final, cuando metió gol y eso... Benzema, Lewandowski y Lukaku. Hombre, yo diría Lewandowski, Lukaku y Mbappé. Igual, ¿eh? Es que Mbappé, la peña no se acuerda de Mbappé ya, ¿o? Puede ser, Dani, que falte. Si tiene que centrar Lewandowski. ¡Hostia, vaya llave, tú! Falta a favor de Polonia. Desde el suelo hizo una llave de lucha grecorromana espectacular ahí, ¿eh? Me acaba de venir a la cabeza Nicky Vilnielsen, ¿te acuerdas de él? Solo los ancianos me entenderán. Nicky Vilnielsen.
No. Elopi, haz vídeo en YouTube indignado. Podéis hacer clips vosotros del directo, gente. Podéis hacer clips. Y esos clips luego los podéis compartir. Elopi indignado por el menosprecio a Poyampalo. Sí, más o menos fue algo así, ¿eh? Fue algo así, me enganchó y... Lo que pasa que, bueno, fue más desde el suelo. Va Robert a crujirse la falta, gente. Balón parado, frontal del área. Escoradita hacia la izquierda, perfil diestro para enroscarla por encima de la barrera. Robert Lewandowski posicionado para el golpeo. Cuatro tíos en la barrera, nadie detrás tirado. Va Robert Lewandowski con el 9 a la espalda, se perfila. El delantero del Bayern München, carrerilla corta, golpeo a la barrera, córner. A la barrera y córner. Ya, y verdad, no nos acordábamos de CR7, ¿eh? Falta, falta fake, ¿eh? No, una mierda. Corner de nuevo. Ahí va, en corto. Nah, vaya mierda de corner. ¿Crees que el chaval del otro día que le dio la parada cardíaca volverá a jugar al fútbol? Eriksen. A ver. Tiene lo complicado, yo creo, ¿eh? Yo creo que lo tiene complicadete. Creo. Pero bueno. Vaya balón acaba de meter este. Sí, sí. Espectacular, vamos. Oye, pero Hamsik la cresta no la empieza aquí adelante. Y como que tiene rapado hasta aquí. Y tiene la cresta un tramo así. ¿No? O parézmelo a mí. Hostia, mañana hay salsa, ¿eh? Mañana el de Telecinco, el de por la noche, cuidado, el Francia-Alemania, ¿eh? Y es como coger un chetín y hacer... Así. Hombre, hoy en día hay muchos adelantos a medicina. Mañana Francia-Alemania, cuidado, ¿eh? Y debuta el Vixo a las 6 mañana. Estaremos por aquí. Bueno, está la cosa tranquila de momento, ¿eh, gente? No hay mucho movimiento por aquí. No se mueve el tablero de ajedrez, chicos. Yo pensaba que estábamos viendo fútbol, pero ninguno mueve el tablero de ajedrez. Tranquilos. En verdad lo que quiso decir es que nadie movió ninguna pieza, pero lo que dijo fue que nadie movió el tablero de ajedrez. O sea, coger un tablero y moverlo. Podría haber dicho, nadie movió la mesa de la cocina. No, dijo el tablero de ajedrez. Querría decirles fichas. Ningún equipo, ningún entrenador movió sus fichas. Porque es lo que se suele utilizar como, ¿sabes? Una frase típica para hablar de fútbol. El tablero, quiero coger el tablero, la mesa entera y llevarla a tomar por culo. Claro que sí, joder. Nadie movió el estadio de sitio, claro, joder. Ahora están hablando de la Liga de Qatar, así por la magia, ¿sabes? ¿Qué tal, Albillos? El viernes Argentina contra Uruguay, cuidado, ¿eh? Cada vez hay expresiones más raras. El fútbol evoluciona, amigo. Ya no mueves las piezas sobre el tablero. Ahora directamente mueves el tablero al completo. ¡Ojo! ¡Primera expulsión del Euro! ¡Polonia se queda con 10, chicos! ¡Polonia se queda con 10 por doble amarilla, chicos! El próximo partido es Polonia-España. Datos, datos, datos. Información rápida. Vamos a consultar el calendario. Próximo partido de España es contra... Se pierde el partido contra Polonia. O sea, contra España, Krzysztof.
Chicos, se pierde el partido contra España. Primera baja confirmada, que no estará disponible para el España-Polonia. Siempre atentos, siempre buscando la noticia exclusiva. Hrišćovjak no jugará contra España. Nada más. En el partido de Brasil jugó Vinicius por delante de Firmino. Marketing. Pisotoncete. Hay pisotoncete, pero tanto como para amarilla. Uf. Son clarísimas las dos. Y esta segunda es una imprudencia. Es como conducir sin cinturón. Una imprudencia. Yo lo que hay. Oye, una baja sensible, ¿eh? Una baja sensible. Sí, sí, los comentaristas radicales. No llegó Skriniar. Bueno, Eslovaquia con el partido de cara, gente. Cuidado. Ahí va en la Euro, sí. Baja contra España, sí. El Opi saca la información más rápido y yo me ver, que yo beberme una cerveza. Aquí, aparentemente está jugando en la zona centro, ¿no? Zona centro-izquierda, tal vez. Yo lo veía mucho cayendo hacia la izquierda, pero igual eso, pivotando por ahí, lo que dice Uzal, pivotando por ahí. El Opi, ¿quién pondrías de extremo en España? Yo, es que con el estilo de Luis Enrique, que juega con laterales también profundos, algo así. Pero bueno, yo pondría Oyarzabal y Adama o Ferran. Pero dicen que Ferran te ha tocado, que yo no lo leí. ¡Orax! Bienvenido, gracias por unirte al canal. Gracias a todos los que estáis ahí, ¿eh? Detrás de la pantalla, detrás del móvil, detrás del tablet. Detrás, minimizaos en una página de contenido adulto. Estáis viendo un vídeo adulto y yo en la ventana pequeña, ¿eh? Ya. Y... ¿eh? Ya. ¿Cómo mola esa página para ver los partidos? ¿Cuál? ¿Está de aquí abajo? ¿O cuál la dices? Vázquez. Tienen que spamear, Peine, no hay más. ¿Qué resultado crees que es el mejor para nosotros? Empate. Lo mejor, empate. La de las estadísticas y eso, está guay, ¿eh? A ver, yo creo que ye útil. Quiero decirte, a ver, si lo estás viendo en un móvil, a lo mejor veslo muy pequeñino. Pero en el ordenador ves increíble. Yo que tengo aquí abierto el directo en segundo plano, es que se ve increíble en el ordenador, tío. Sin tener la pantalla completa... ves perfecto las tarjetas, tiros a puerta, tiros fuera, la conversión de disparos. Es que lo ves todo, tío. Está guay, joder. Y luego ves en el campo dónde está el balón. A mí me parece que está muy bien, la verdad, pero bueno. Espero que os sea útil a vosotros. Yo es que un extremo que no encare y no regate no me gusta. Hombre, obviamente. Fabián, Uzal siempre defienda a Fabián mucho. Bienvenido, Pedro el Torrente. Bienvenido. A ver, a mí Fabián es que... no sé, no lo tengo tampoco muy calado, a lo mejor. Llámase Tracker Life o algo así. Life Track. Es que la tengo guardada en una carpeta, tío. ¿Por qué Luis Enrique no lleva a Aitor? Son cosas que nadie entiende.
El arquero de la República Checa va a quedar libre del Sevilla. Joder, pues hoy paró que flipas. Hoy paró que flipas. El Buclis, si o Bursic o algo así, ¿no? ¿Está Pedri? Está Pedri. ¿Crees que el calor favorece a España? No creo que favorezca a nadie. ¿Qué tal va el partido? Bueno, Polonia con 10 ahora. Primera expulsión de la Euro. ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Uy! Cuidado, casi se envenena, de rebote. Casi se envenena de rebote. ¿Qué tal? Balisic, eso. Dijo que Bulsic, Balisic. Más o menos. Por ahí andaba, Ferencváros. Yo creo que De Gea es mejor que Unai. Pero va a jugar Unai. Pues yo espero que juegue De Gea, tío, la verdad. Buenas otra vez. ¿A quiénes hay que seguir en este partido? A ver. Gol de Eslovaquia, gente. Gol de Skriniar, gol del central. Gol de Skriniar, el central del Inter de Milán. Que anota. Ahí está. Minuto 24, exactamente. Gol de Skriniar, golazo, ¿Cómo lo engancha, ¿Cómo lo enganchó, tú? Ahí está. Pinchadina y golazo. O sea, pinchadina y golazo. Pinchadina y golazo. Pinchadina y golazo. Control y golpeo con tres tíos delante, Ahí, ahí. Dar el culo, todos. Dar el culo, dar el culo. Dar el culo. Eso, oye. Bueno. Se adelanta Eslovaquia. Polonia con 10. La cosa pinta dulce. Para el bueno de Marek Hamšík. Buen gol. El Opi dije que metía Eslovaquia antes de que metieran. Vaya puta locura. Bueno, tuviste suerte, cabrón. He acertado puntos después de 3 días. Esto no acabó, Todavía está Lewandowski esperando su oportunidad. Vamos, ganando, van 3 defensas y no tapa ni uno, tal cual. Van los 3 y los 3 dan el culo. ¿Sabes? Los 3 tienen miedo de que ellos peguen un balonazo. Venga, hombre. Si os fijáis, ningún partido quedó a 0. Ya, de momento, ninguno, correcto. ¡Gólalo, Borja López! Pues sí. Borja López, y es muy de engantillar por ahí balones por área. Sí, sí, sí. ¿Creéis que Polonia tiene opciones de levantar esto, chat? ¿Creéis que tiene opciones de levantar esto, Polonia? No. La otra vez cuando dijeron lo del 0-0 pensé en que España sería el primer 0-0. Sí, porque como somos así, Sí, sí, ningún partido 0-0. España, sujétame el cubata. Es que Lewandowski, si te fijas en el planteamiento ahora mismo segunda Polonia, tiene a 3 defensas encima de él. Los 2 centrales y el pivote que baja. Si os fijáis, en situaciones puntuales tiene a 2 centrales y a un pivote defensivo encima de él. Claro, tienen un tío menos y ellos tienen un tío más. Ese tío más puede, como si quiera, dedicarse exclusivamente a perseguir a Lewandowski por el campo. Es que, claro, ahora mismo, por mucho que tengas a Lewandowski, tío, pues se calú completamente. Yo pondría a Oyarzabal de falso 9. Al Gerard Moreno no está bien. Sí, Gerard Moreno no está bien. A ver, estamos hablando de falso 9, no sé qué, y con falso 9 vamos a salir. Ese falso 9 va a ser ni más ni menos que Morata, ¿sabéis, no? Qué mal Robert hoy. Sí que no tuvo balón, no tuvo balón. No tuvo balón, Robert. No tuvo balón. No tuvo balón, gente. Sí, sí, yo creo que va a jugar Morata fijo. Por cierto, creo que hay 20% de descuento en suscripciones, ¿vale? Si os queréis suscribir,
ahora no lleva mal momento. Creo que lo máximo que hay de descuento habitualmente en Twitch es en septiembre. Y creo que sube a un 25% de descuento. O sea que creo que está bien, ¿eh? Si queréis apoyar el canal, no tenéis mala oferta ahora. Tengo screener en el B-Wenger. ¡Pum! ¡Palante! Pues puntos. Puntos. Sí, sí, tal cual, Asier. Además de tener falta de gol, ¿eh? ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal, tío? Bueno, hay falta. Josviak metió Lewan, no. Lewandowski y a Polonia como Manu al Sporting. Un islote. Pues una buena referencia. Una buena referencia. Bueno, Selopia, que acabo de llegar del fútbol. Grande Met. Bienvenido, loco. Es que me tuve que ir a particular y acabo de ponerlo. Vale, nada, marcó. No me acuerdo ni quién marcó. Un random. Un random polaco marcó. Sin más. Y por parte de Eslovaquia, marcó Skriniar, que ya el central de. Del Inter, y no sé si marcó Duda. No sé quién era, cómo se llamaba el otro que marcó, que hizo una jugada muy guapa, pero el gol fue lo mismo. Un tiro, pega en el defensa, pega en el palo, pega en la espalda del portero y entra. O sea, tremendo fly. El Opi, si te suscribes el mes que tienes que renovarla, se renueva solo. Puedes poner que se renueve solo. Puedes poner que no se renueve solo. O puedes directamente suscribirte por medio año o por un año y a tomar por culo y ya te olvides. Y creo que te apliquen el descuento a todos los meses. Porque a lo mejor si te suscribes para un mes, hacente el descuento para este mes. Pero si te suscribes ya para un año, pues hacente el descuento para todo el año. Pero bueno, solo como queráis vosotros, ¿eh? Yo no os obligo a nada. Recordad que tenéis el Prime, que muchos veo que no tenéis la estrella, la corona. Y si tenéis Amazon Prime, automáticamente tenéis Twitch Prime. Y podéis vincular Amazon con Twitch y suscribiros. Es que no hay más. Estáis a lo mejor teniendo el Amazon. ¿Cuántos de aquí tenéis Amazon Prime? De los que estáis en el chat. Y no tenéis vincula la cuenta de Amazon Prime con Twitch. Seguro que hay alguien. Es que seguro, tío. Segurísimo. Fijo. Yo tengo Amazon Prime. Pues mira, Miguel. Teniendo Amazon Prime, puedes vincularlo con la cuenta de Twitch y tienes Twitch Prime. Gorka, yo también. ¿Ves? Bueno, Sapefe, tú sí lo tienes vinculado. Yo, Loren, por lo mismo. Si es que estáis perdiendo la opción de suscribiros al canal y entráis en el sorteo de cada mes. ¿Hay alineación? A ver esa alineación guapa. Vamos, Lucho. No, no me aparece la alineación todavía, ¿eh? ¿Quién la sacó la alineación, gente? No la veo la alineación. La selección de Eslovaquia, el equipo que va por delante en el marcador. 32 minutos prácticamente de la segunda parte, juega Kuchka, balón largo de Kuchka, va a llegar con ventaja. No la veo la alineación, gente. ¿Quién la sacó? La selección no. En el marca, nada, en el marca no. No me lo creo. No me lo creo. Unai Simón, Llorente, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Pedri, Coque, Olmo, Ferran, Morata. Unai Simón, Llorente, Pau, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Pedri, Coque, Olmo, Ferran, Morata.
Bueno. Sí, parece, Borja, sí, sí. Pues no lo sé, ¿eh? Unai Simón, tío. No me fío nada de Unai Simón, tíos. No me fío nada de Unai Simón. Olmo, Olmo, Ferran y Morata. Morata, tío. Es que no me fío ni del portero, ni de un extremo que y el portero, ni del otro extremo que y el delantero. No me fío ni lo que está en punta ni lo que está atrás. Joder. No sé, veremos, gente. ¿Y por qué sabe la alineación el Marca? Si no lo filtró nadie. Ni la página de la UEFA, ni el Twitter de la selección. Es que... Ya está la gente rajando de Morata, chaval. A ver si marca... Si no marca Morata hoy... Es que Lubana Freire. Lubana Freire. Bienvenido, Dafru. Pues gente, lo que os comentaba. Que os estaba lijando. Porque quiero que me deis dinero, ¿vale? Tejera, bienvenido. Los que tengáis Amazon Prime, lo de comprar en Amazon, joder. Tomaos 2 minutos en ese link que os pasé. Vinculáis la cuenta. Y cuando empiece el partido de España, cuando hagamos el directo del partido de España, me tiráis todos el Prime, suena el gol de Iniesta, nos volvemos locos y a fuego. ¿Sabes? ¿Qué tal, Alejandro? Coño, casi apoyáis el canal también, hombre. Y es que si lo estáis desaprovechando, pues, oye, que estoy suscrito a otro canal que me gusta más que tú. Vale, pero tío, si lo estás dejando ahí morir. Claro. Ya está la alineación, ya la tuvimos comentando. Pero bueno, cuando estemos directamente en el directo, cuando estemos ya focalizados en el directo de España, ahí le daremos duro y rajaremos de la alineación, hablaremos un poco de todo. De posibles cambios que habríamos hecho y demás, ¿vale? Vamos a, como ya sabéis, acabamos el partido de Polonia. Corto la transmisión media hora, 40 minutos. Y arrancamos hacia las 8 y media, 9 menos 20, de nuevo el directo aquí en Twitch. Ya desde el salón, con una buena birra, con todo preparado y con el mariscal. Cuidado. Debuta la roja, debuta el mariscal. Yo pienso que con Unai Simón tendrían que haber esperado más, porque hace un año cuando iba convocado y dejé de jugar de titular, no hacía las cantadas. Unai Simón a mí no me da confianza, tío. No me inspira confianza. Mira que empezó bien Polonia la segunda parte. Gol rápido, tal cual, no sé qué. Y miau. Hay que buscar el gol de Polonia. Unai Simón flipo, la verdad. A ver, yo de verdad que creo que De Gea, pese a no ser Iker Casillas, ye mejor que Unai Simón, ¿eh? Creo. Lo de Luis Enrique es impresionante. Con Llorente y Gerard es como si en Francia no pone a Benzema y pone a Giroud y a Kanté, lo pone lateral. Más o menos. Peor época de porteros de la Sele. Peor estado de forma de porteros de la Sele, diría yo. Bienvenido, Miguel. Bienvenido. Gracias por unirte al canal. Pregunta en Manchester si De Gea es bueno. Ya, bueno, claro. Y entonces si preguntamos al Chelsea, que pagó 80 y pico millones por Kepa y tan banquillo, ¿qué? Claro.
Ya estoy de mala hostia, macho, es que es increíble el tío este, me cago en Dios. Grande Uzal, envenenado. Narix. El Varysinski. De Gea no debería ir ni convocado. Yo de verdad que a lo mejor, y vuelvo a repetir lo que dije cuando la convocatoria y toda la historia, Aitor Fernández, tío. Aitor Fernández, el del Levante. Sí, sí, la peña lleva tilteadísima. Llevan full ragueo, tío. La peña lleva full ragueo, tío. Llevan full ragueo, macho. Mariscal salió ahí. Bienvenido, Felipe. Welcome to the chat. Welcome to the channel. Edgar Badía. No sé, Maldo. Me parece mejor portero Aitor, ¿eh? Aitor Fernández. ¿Qué dije? Aitor García. Perdón. Aitor Fernández. Es que Aitor García, tengo Lután aquí. O Pacheco, cuidado Pacheco, Pero Asenjo acabó de reserva también, ¿no? Cuidado acá Polonia. Corner. Corner a favor de Polonia, minuto 84. Suben las torres, sube Lewandowski, sube Glick. La pondrá Zielinski. ¡Hostia! ¡Wow! Vaya hostia que se pegó Glick, ¿eh? Fue con todo Glick, chaval. Joder, tíos, ¿veis el puto estado de forma de Gerard Moreno y de Morata? ¿Y qué cojones hace poniéndolo? Y Pedri, que hizo mejor que Fabián. Uzal modo tilteo máximo. Chicos, tenemos a Uzal en modo tilteo máximo. Full ragueador. Sí, sí, Maldini, tal cual. Hombre, lo de Gerard y Morata lo entiendo. Sí, sí, es que joder, macho. Yo creo que... A ver, chat. Más uno en el chat el que crea que Morata no debería ser titular en sustitución de Gerard Moreno. Por favor, por favor. Más uno en el chat. Más uno en el chat. El que esté de acuerdo conmigo. Gerard Moreno, titular, Morata, no. Más uno en el chat. Bueno, es que, tío, es que el chat ahora debería de... Debería de caerse Twitch de la pila gente que escriba en el chat. Es que... Más 10.000, claro, es que de verdad, tío. Claro, claro. Es que macho. Hostia. Va Polonia con todo, Más uno a favor de Morata. Sí, yo creo que lo de Aspas y Jesús Navas, nadie en este mundo lo entendió. Nadie. Pero hay que confiar, gente. Hay que confiar. No nos queda otra. Suslov. Llevaba a Raúl de Tomás antes que a Morata. Hombre, Raúl de Tomás, porque dices tú, ah, estuvo jugando en segunda y tal, pero da igual, Que metió 23 goles, Cuidado. Como haga España el ridículo, Luis Enrique no dura ni 3 días. Se lo van a comer la prensa. Hoy, tened en cuenta que toda la prensa de Madrid, toda la prensa del Real Madrid, hoy va a estar a esta mínima que pueda para estallar a Luis Enrique, porque no hay ningún jugador del Real Madrid y eso no os gusta. O sea, Marca y As van a atar a esta de reventar a Luis Enrique, a la que puedan. Español de Cádiz, Imagínate a Yuca. Picha.
Ya, picha. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cow! Casi churrigol. ¡Corner! Como perdamos hoy, a ver si tiene cojones de ponerse chulo el payaso ese, yo lo estoy esperando. Me encanta Uzal calentado. Uzal ahora mismo se subiría a un ring uno pa' uno con el Lucho. Se subiría. Saludo, Carlos. Bienvenido. Gracias por unirte al canal. ¿Cuántos nuevos hoy? ¡69! ¡Hostia, la que acaba de tener Polonia! ¡Hostia, la que acaba de tener Polonia! La tuvo Robert, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Se la quitó de cabeza al compa, tío. Se la quitó de cabeza al compa, tío. Se la quita de cabeza. Uf. Bienvenido, Raizax. Welcome. Yo habría llevado a Javi Puado por Morata, entendiendo que tampoco hubiese llevado a Iago Aspas porque este man es un cabezón. Hombre, Puado, a ver. Claro, el tema de que es sub-21 y demás, tal, pero que no lo sé. No lo sé, no lo sé. Y Carmona ni siquiera en el banquillo. Eso sí que es una falta de respeto. Hubo un pequeño empujón. Bueno, pero no creo que fuera. No creo que fuera para penalti, ¿no? No. Uzal vs Lucho. Velada de boxeo en el canal de Ibai. Cuidado, ¿eh? Minuto 89. ¡Hostia! Me caballa, hostia, que acaba de ver ahí sin balón, ni nada. Juega Morata, sí, sí. Eso dicen, Jorge. Por aquí. Está la gente del chat encendidísima porque juega Morata. Es que ya está. El As y el Marca están frotándose las manos. Obviamente, era lo que comentaba yo. ¿Viste la alineación? ¡Dios! Sí, la tuvimos comentando por aquí. Pero... pero la página de la UEFA no da todavía la alineación, ¿eh? Todavía no da la alineación. No sé si van con delay o si realmente hay una filtración o qué, no lo sé. Bienvenido, fan número uno, Jomba. Welcome. Lo han dicho en la tele. ¿Estos? O Telecinco. Pero la selección ya la dio. A ver. Es que tenía yo abierto aquí el Twitter de la Sele precisamente para eso. Vale, sí, aquí está. ¡Hostia, la que acaba de tener Polonia! La acaba de tener Polonia para el empate en el 90, chaval. A ver. Bueno, ponse a tirar de primera. Pega y mal y queda y perfecta para tirar con la zurda. Y bueno, nada, salió a esto del palo. A esto. Buah, no entró de petac. Unai Simón, Marcos Llorente, Laporte, Pau, Jordi. A ver, por lo menos recapacitó en lo de Gaya con Jordi Alba. Rodri, porque nota Busquets, obviamente. Coque, lo que hablábamos. Y... bueno, Pedri en detrimento de Thiago. Ferran, que no sé quién coño había dicho que estaba lesionado, pero por lo visto no. El 7 de España, Moratita. Y Dani Olmo, que me parece un pelotero de la hostia. O sea que... va bien, esperando a ver dónde iba ese balón. Desde luego, el primero Dubravka, que no hubiera podido llegar. Desde luego, es que ni se ha tirado, pues no hubiera podido llegar. Y simplemente lo hubiera visto entrar. Tuvo mala suerte, digo, porque probablemente si le cae a Lewandowski va dentro. Balón de Szczęsny, arriba. Añadió cuatro bandos, gente. Perdonad, es que estaba tuiteando, ¿eh? Pusas. Es curiosa la apuesta en Pedri, ya.
Y es lo que sorprende, tal vez, ¿no? Porque, bueno, al final lo de Morata todos más o menos lo sabíamos. Lo de Unai Simón también, pero Pedri... Yo pensaba que iba a jugar Thiago. Nadie lo sabe, Víctor. Nadie sabe por qué juega Morata. Solo lo sabe Lucho. No lo dije, ¿eh? No dije nada. Digo, oye, Dani, vamos a ver, ya que yo me afeité la cabeza por tu culpa. Hay mucho dinero ahí metido en lo que está haciendo Ibai. En el setup sí que veis de Ibai. ¡Uf! Buena parada. Ahí hay mucha pasta metida de Adidas, amigos. Hay mucha pasta. Ahí está Adidas. Pero bueno, y lo que hay, no pasa nada. Joder, ojalá, ojalá nosotros podamos algún día, ¿sabes? Ojalá. Pero va a haber un balón dividido muy grande ahí. Va a ser un Ibai contra el Mariscal. Amigos, va a ser un Ibai contra el Mariscal. Comentarios de Ibai contra comentarios del Mariscal. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Yo me lo plantearía, Ojo, pasado, nada. 15 segundos, gente. Juega Kulusevski. Tabat de COVID, creo. O sea, que entiendo que no. A ver, Ibai va a hacer reacción al partido de España. Igual que yo, igual que 100.000 personas más. Pero ¿qué pasa? Que Ibai y Ibai. Y va a tener una sala como mi casa entera con 100.000 cámaras y 100.000 focos y todo. Ay, 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 Javi, ay, ay. Los reals. Los reals. Final del partido. Final del partido, compañeros del metal. Final del partido entre Polonia y Eslovaquia. Victoria sorprendente de la Eslovaquia de Marek Hamšík. A todos nos ha pillado un poco a contrapié, pero ya lo que hay. Grupo de España, tenemos ya un equipo con 3 puntos. Lo mejor de este partido, que básicamente Polonia no tiene a Krychowiak para el próximo partido. ¿Vale? Contra el Sporting. O sea, qué cojonudo. Contra el Sporting, sí, contra España. Repartimos puntos. Empate o Eslovaquia, 60%. Se reparten 121.544 puntos. ¡Pum! 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 ¡Dios! La reventada de puntos, gente. La reventadísima de puntos que acabamos de repartir. Vale. Mensaje para todos, todas, todes, todos, todos, tedes, todas. Los que estéis aquí en el chat ahora mismo. 130 espectadores. Vamos a hacer ahora un stop and go. Me explico. Paro este directo. Voy a hacer unos movides. Voy a aprovechar para cenar. Y hacia las 8 y media, 9 menos 20, aproximadamente en unos 40 minutos, estamos aquí de vuelta. ¿Vale? Estamos aquí de vuelta. Bueno, aquí no. En el salón. Con el Mariscal, con una puta jarra de cerveza así, y a fuego, en modo a fuego, porque ahora estamos del chill, vaya, uy, qué golazo, vale, no, pero ahora entramos en modo Morata, corre, me cago en ¿sabes cómo va la movida, no? ¿Sabes cómo va la movida? Pues bueno, que muchísimas gracias a todos los que estuvisteis por aquí, aprovechad, cenar, echar una meadina, ducha, estudiad, lo que tengáis que hacer, porque en 40 minutos entramos aquí y reventamos esto. Os espero a todos y a vuestros colegas, avisadlos. Oye, ya hemos ido aquí, que hoy vamos a reventar el Twitch de Lopi. Gente, nos vemos en un ratín. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo a todos y nada, que... Visto y no visto, Visto y no visto, visto y no visto. O sea, esto va a ser un Klingolo-Klangolo. Visto y no visto. Chao.